Alexis Medina, que es el hermano más chiquito del expresidente de la República, el más pequeño, ha sido la niña linda de él. La niña linda del presidente, y eso lo sabe su hermana. Que el expresidente de la República ha sentido una debilidad extraordinaria por su hermano. Y el propio expresidente siempre fue cuidadoso. Y yo soy testigo de eso. Siempre fue cuidadoso y mantuvo a Alexis a distancia. Lo mantuvo a distancia. Por eso le digo que no es un asunto que aunque quieran asumirlo de manera política, no se trata de eso. Se trata de una falla familiar en que una persona, no sé si por inmadurez o por lo que sea, desconoció que su hermano ocupaba una posición y que eso lo obligaba a él a mantener una postura que no pudiera, diría yo, atollar al gobierno de su hermano. Pero Alexi no correspondió con las pretensiones del presidente, de su hermano. Y Alexi comenzó a hacer negocio. Y los negocios de Alexi fueron notorios. Fueron notorios. ¿Y ustedes creen que solamente es el Ministerio Público que persigue a Alexi? Y se lo voy a decir. Miren, todos esos comerciantes, empresarios, que veían que usted era favorecido por encima de ellos, que ese tráfico de influencia usted lo usaba para favorecerse, hoy celebran que usted esté ahí, para que no se pierda. Cuando yo le decía al presidente de la República, a raíz de una entrevista en el Consejo Nacional de la Magistratura, era que le decía, como señor presidente, cuídese del poder. Y se lo decía porque yo tengo mucho tiempo que aunque no participo en actividades políticas, sí observo. Vengo trabajando desde el año 1975, comencé a trabajar en Radio Popular. Me tocó ver cuando el presidente Balaguer fue derrotado y me tocó ver al presidente Balaguer caminar por el mirador, acompañado de Bello Andino, Pérez Bello y otra persona en una ocasión. Caramba, yo decía, ¿y cómo puede uno pensar que una gente que era tan querida, hoy camine de forma tan solitaria? Después, el 4 de julio de 1982, tuve que vivir, y esa información la difundí yo en Radio Popular, siendo yo locutor, cuando el presidente Antonio Guzmán se quitó la vida. La soledad, pero más penoso para mí fue ver cómo murió el doctor Salvador Jorge Blanco. Una persona que yo recuerdo que trabajaba yo para Radio Popular e iba a cubrir todos los lunes su visita a las 7 de la mañana al Consejo Estatal del Azúcar. Y después el doctor Jorge Blanco, con tantas personas a su lado sirviéndole, termina muriendo solo porque se cayó de una cama, sin ni siquiera una persona que lo agarrara para evitar esa caída, cuando había tanta gente a su alrededor que lo aclamaban y se reían de cualquier chiste que hicieran, porque cuando uno está en el poder, el chiste más agrio que uno haga
despierta muchísima carcajada. Y uno llega hasta creerse que uno nació para ser cómico, hacer drama, porque la gente se ríe de todo. Y es así, el poder es así. Mira, Alexi, y es la percepción que yo tengo, cuando se habla de funcionario, yo creo que Alexi mandaba más que los funcionarios. Mandaba más que los funcionarios. Esa es la percepción que yo tengo. El doctor Freddy Hidalgo, que duró poco tiempo en salud pública. El doctor Freddy Hidalgo, y que me perdone, yo entiendo que es un tonto poco útil. Un tonto poco útil. Porque si hubiera sido de mayor utilidad, se queda a sus 8 años ahí en salud pública. Pero el doctor Hidalgo no tenía la utilidad necesaria que se requería para el tipo de negocio que se estaba haciendo con salud pública, luego con la OISOE, con Fomper. Miren, aquí se discute si coalición de funcionarios o no. En las 26 horas que duramos discutiendo, y por eso cuando alguien se paraba, yo le decía, mire, hábleme de esto, porque a veces los abogados son muy románticos y hablan muchas cosas, un discurso muy lindo. Pero no se trata de eso, sobre todo en esta, una medida de coerción. Yo quería aquí dice el Ministerio Público que hasta ahora yo debo creer eso porque esta es la verdad que yo tengo. Y entiendo que el Ministerio Público actúa en base al principio de buena fe. Dice el Ministerio Público, mediante allanamiento realizado en fecha 29 de noviembre del año 2020, aproximadamente a las 3 antes meridiano, en el apartamento número T3, 29-A, 29.A nivel, Torre Malecón Center, ubicado en la avenida George Washington, sector Ciudad Universitaria, Distrito Nacional, lugar donde tiene su domicilio y residencia el imputado Juan Alexis Medina Sánchez, fueron ocupadas evidencias relativas al contrato por el monto total de $1,450,000 conforme autorización del despacho DAC-30 número 000-1033 del 7 de noviembre de 2018, suscrita por el director general de la OISOE, coimputado Francisco Pagán Rodríguez, dirigida al coimputado Julián Suriel en calidad de presidente de General Supply Corporation, para ser utilizado presuntamente en el asfaltado de la carretera San Juan Las Matas de Farfán. Para esta transacción se elaboró la factura pro forma 2018-58 emitida por General Supply Corporation del 31 de diciembre de 2018, facturado a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, por la cantidad de 500,000 galones de cemento asfáltico AC-30. En este allanamiento se ocupó una hoja que se titula Operación AC-30, cuentas por pagar, con fecha del 2 de septiembre de 2020, donde se hace constar
sobre este producto que la cantidad despachada por nosotros con conduces firmados es de 500.000 galones, pero despachado real por General Supply Corporation son 166.000 galones, reflejándose como diferencia por despachar la cantidad de 333.500 galones, equivalente a un 66% pendiente de entrega, por lo que se trató de una estafa. A mí no me interesa ahí saber si Alexis es funcionario, si cae dentro de la categoría de coalición de funcionarios, porque eso no es tema de este escenario. Ahora, el Ministerio Público me está diciendo aquí lo que pasó. Y si eso pasó así, como dice el Ministerio Público, entonces efectivamente hay una estafa. Y si el director de la OISOE sabía que eso pasó así, entonces yo diría que también él se prestó a esa estafa. Usted podrá llamarle desfalco como usted quiera. Usted podrá llamarle asociación de malhechores como usted quiera. Pero ahí está. No voy a hablarle ni siquiera de otros detalles que da el Ministerio Público cuando les presentaban las facturas para la compra de los equipos, donde no había especificaciones. Es decir, que si usted decía 20 sillas, usted no establecía ahí las características de esa silla. Entonces, como usted no establecía las características de esa silla, usted podía poner ahí el valor que a usted le diera su gana. Tampoco voy a hacer hincapié sobre ese reconocimiento de deuda. Bueno, dice que había emergencia y que el imputado Alexi era tan bueno que se mandaba y suplía de equipos a los hospitales. Bueno, pero ¿quién ha dicho que ese es el procedimiento que establece la ley? Pero ustedes me van a decir a mí que se tratan de faltas administrativas. Eso como que ustedes me digan a mí: mira, he hecho un contrato civil. Hemos contratado civilmente. Pero yo te dije que este apartamento no tenía hipoteca. Y después aparece una hipoteca. Exactamente. Es un contrato civil. Bueno, pero hay un dolo ahí. Hay un dolo. Entonces, la propia manifestación del manejo de la ley es tratar de convertir la legalidad como principio, entonces, para caer en ilegalidades. Entonces, el hecho de que la ley de contrataciones públicas no contenga sanciones penales, que contenga sanciones administrativa, eso no quiere decir que el manejo de esa, ampararme en esa ley para yo estafar, para yo maniobrar, no quiere decir que no tenga una consecuencia penal. Le estoy mencionando eso para que ustedes sepan por qué el juez, solamente con esto que está aquí, desde un principio, tiene los fundamentos para imponerle al imputado una medida de coerción. Una medida de coerción. ¿Qué resulta? El ingeniero Aquiles, Alejandro Christopher Sánchez, a quien llevó a lo hizo hoy el señor Pagán como su asistente. Y yo entiendo, porque uno, cuando llega a un cargo, uno trata de buscar la,
el concurso y cooperación de la gente que son amigas de uno y que uno entiende que tienen valores y que tienen conocimientos. Fíjense lo que me dice el ingeniero Aquiles, que tenía la función de fiscalizar. Él dice que en los equipamientos de los hospitales, él no tenía que ver con que se cubicaban pagos de equipos sin haberse llevado los equipos a los hospitales. Y de eso hay informes periciales del Ministerio Público que tiene en el proceso de investigación la capacidad para valerse de esos peritos y fundamentar su investigación. El Ministerio Público dice que hizo una auditoría en esos hospitales y esos equipos que decía que habían llevado no eran ciertos, que faltaban muchos equipos y que después trataron de llevar los equipos. El ingeniero Aquiles dice que él era un agente que él simplemente firmaba, pero lo que me sorprende a mí del ingeniero Aquiles es lo efectivo y contundente que fue el ingeniero Aquiles cuando me dice todo lo que le ahorró al Estado Dominicano fiscalizando el Hospital del Cáncer o fiscalizando otras obras de Santiago de los Caballeros atribuida a una conocida empresa. Y yo digo, oye, tanta contundencia, tan efectivo este señor en eso, y tanta debilidad en la fiscalización cuando se trataba de Juan Alexis Medina. Eso es inexplicable. Eso es inexplicable. Y el juez eso no lo va a entender. ¿Y qué es lo que el juez cree? Lo que el juez cree es que el señor Pagán, fíjense que hasta consignación de presupuestos específicos, consignación de presupuestos específicos que le correspondían a otras instituciones, se la llevaron al señor Pagán porque era el más arretado de todos. Otros no se atrevían a hacer eso, pero el señor Pagán sí. Dice Alexis, yo lo felicito porque yo tengo amigos que tienen con deudas públicas 5 o 6 años. Pero la suerte de Alexis es que él tuvo amigos que le saldaron esa deuda pública lo más rápido posible, antes de que se fuera el gobierno. Y la pregunta que yo me hago es, ¿y si hubiera sido yo? Y todos esos ingenieros que dice el ingeniero Pagán, que van a diario a cobrar ahí sus obras, sus ubicaciones. Bueno, pero y todos esos ingenieros, ¿por qué no le pagan con la misma rapidez con que le pagaban a Alexis Medina? ¿Por qué? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, porque lógicamente se asociaron. El juez entiende que se asociaron con propósitos ilícitos y esos propósitos ilícitos han llevado al Ministerio Público a esta investigación que tendrá que completar y que se inicia para estafar al Estado. De eso se trata. Ahora, ¿qué resulta con relación a mí? Me da pena. Me da pena el caso de Julián Esteban Suriel, que fíjese, Julián. Miren, en el caso suyo, si me preguntaran qué pasó con usted, yo diría, mire, Julián es una persona que hacía negocio, trató de hacer negocio con Alexis, no le resultó y se fue. Eso yo creo. Ahora, ¿cuál es el problema suyo?
¿Qué diablo buscaba usted con ese fusil en ese apartamento? ¿Qué buscaba usted con armas de fuego en ese apartamento? ¿Por qué, si eso no era suyo? ¿Por qué? Porque nadie puede autorizarle a usted tener un fusil porque usted no es militar. Bueno, es que hasta para salir a la calle a un militar, siendo militar, tiene que entregarle fusil. Ahora, ¿qué busca usted con un fusil guardado? Y lógicamente eso es lo que yo estoy ponderando con respecto a usted. Porque si me dijeran respecto a los negocios suyos con Alexis, yo diría no, no. Él trató de negociar con Alexis, pero Alexis, que es muy hábil en los negocios, no cuajaron. No cuajaron. Como tampoco cuajó el señor Domingo Antonio Santiago Muñoz. Ese fue a hacer negocio, como todo comerciante, claro, con el hermano del presidente de la República. Tampoco cuajó y se fue. Entonces, a veces hablan de que el señor Alexi lo buscaban para venderle mercancía al gobierno. Bueno, pero ¿a quién va a buscar Mayen para venderle, sino al hermano del presidente, que tiene acceso y tiene influencia en todos los estamentos? ¿A quién va a buscar el que tiene 1 millón de mascarillas, sino al hermano del presidente, que tiene acceso e influencia en todos los estamentos? Le puede vender a la policía, a todos los hospitales. Entonces, la gente, por eso le salía la mercancía más cara al Estado. Porque si yo tengo 1 millón de mascarillas, si yo pudiera vendérselo directamente al Estado podría vendérselo más barato. Pero si tengo que buscar a Alexis para que se lo venda él al Estado, entonces ya le estoy cobrando al Estado, más Alexis le está cobrando al Estado, entonces las cosas le salían más caras. José Dolores Santana Carmona, que era quien yo le decía que él no sabía que era tan rico. Una persona que no es profesional, pero inteligente. Tuvo la oportunidad de encontrarse con el presidente, con el hermano del presidente, y lógicamente que él le sirvió, él le prestaba su nombre, firmaba cheque, aparecía con acciones de 50% en compañía multimillonaria. Pero a resumida cuenta, quizás lo ponemos con la cabeza para abajo y los pies para arriba y los sacudimos y posiblemente no bote un centavo de los del bolsillo, porque ganaba un sueldo. De Huácar ni decirse. Huácar vivía de aquel lado, que posiblemente cuando fueron a apresarlo lo encontraron sentado en una mecedora. Pero ¿cuál es el problema de esas personas? Bueno, que lógicamente esas personas prestaban su nombre y se prestaban a todo tipo de complicidad para complacer al señor Alexis Medina. Que de verdad ha sido yo lo felicito porque ha sido un gran poder en el comercio. Yo quisiera saber si Alexis tendría tanta suerte ahora como la tuvo antes. Quisiera saber.
Bien, mire, aquí está la hermana del presidente de la República, doña Magalis, y para su consumo, doña Magalis, yo le voy a decir en beneficio suyo cuál ha sido el comportamiento siempre de este juez con respecto a las mujeres. El juez ha sido siempre muy medido en el trato que le dispensa a las mujeres. ¿Por qué? Porque al sacar a una mujer de su casa, se ponen en juego muchas cosas. El hombre puede irse. Entonces, el juez siempre ha sido muy medido con relación a eso. Y se lo advierto es, en base a eso, para que usted sepa, que el juez a usted no la va a mandar a prisión preventiva. Tomando en consideración eso, ha sido un tratamiento. Yo para, si ustedes ven mi historia, para yo mandar a una mujer a la cárcel, yo lo analizo mucho. Analizo mucho las infracciones, porque además es difícil que una mujer se fugue. Una mujer es difícil que se fugue porque ciertamente los sentimientos las ata siempre a la familia. Para que usted sepa eso. Ahora, ¿qué quiero yo decirle a usted, doña Magalis? Y usted sabe que usted, mire, existía un comité de compra en Fromper. Existía en Fromper un comité de compra. Claro, ese comité de compra, ¿a quién llamaba cuando había concurso? A las empresas de Alexi. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, porque usted y el señor Fernando Rosa, que eran los responsables de eso, manejaban ese comité. ¿Y quién le va a decir que no al jefe o a la hermana del presidente de la República? Decirle que no. Bueno, el señor Germosén, que fue nombrado por ayuda de una de las hermanas del presidente, fíjese que se negó a certificar, a dar las certificaciones de unas remodelaciones de unos hospitales, y él dice que a los 13 días lo quitaron, porque esa es la consecuencia. Lo quitaron. Pero otra cosa, doña Magalis, usted sabía que su hermana estaba ahí. Su hermana estaba ahí. ¿Y cómo el juez puede no pensar que lo que se le pasaba a su hermana mensualmente, o lo que, o las obras que se le asignaban al señor Alexi, no era para que los beneficios retornaran a usted y al señor Fernando Rosa? ¿Cómo el juez puede escapar de pensar eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Miren, el que quiera darle una connotación distinta a esto que está pasando aquí, está equivocado. Aquí lo que está pasando es una familia que traicionó la debilidad sentimental por sus hermanos que tiene el presidente de la República. Eso es lo que el juez advierte. A mí nadie me habla de que que esto es político. No, no, no. Y eso debe servir de ejemplo. Debe servir de ejemplo, señores. Y no es que los presidentes no le den trabajo a su familia, porque la familia tiene derecho a trabajar. Lo imperdonable es que la familia traicione esos sentimientos que tienen los presidentes al ponerla a trabajar. Y eso es lo que ha pasado aquí. Alexi llegó donde Pagán. Yo le puedo mencionar un funcionario que salió huyendo,
Chanel Rosa. Chanel Rosa. Dijo, no, yo no voy a pagar eso. Yo no voy a caer preso. ¿Y quién asumió eso? Bueno, lo asumió Pagán, porque Pagán sí era arrestado y se benefició de eso. Se benefició de eso. Y esto es una investigación que se está abriendo. Comienza ahora la investigación. Comienza ahora la investigación. El juez necesariamente el caso tiene que declararlo complejo, porque evidentemente tiene las características para que sea llevada mediante ese procedimiento en cuanto a la coalición de funcionarios, como dice el doctor Eduardo Núñez. Realmente al Alexis yo no puedo atribuirle eso. Pero resulta que a la hermana del presidente de la República, señora Magalis, y al señor Fernando Rosa, sí hay una coalición de funcionarios. Sí lo hay. El ingeniero Aquiles y el ingeniero Pagán, sí, entre ellos hay una coalición de funcionarios. El Contralor General de la República, el excontralor Germosén, doña Magalis, Fernando Rosa, el ingeniero Pagán, el ingeniero Aquiles, sí hay una coalición de funcionarios. Cuando él dice, bueno, él, lógicamente que Alexis no puede ser insertado en esa línea, pero sí el juez le está estableciendo por qué la medida de coerción en contra de esos imputados. Siendo así, ¿qué el juez entiende? Mire, Juan Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, el juez entiende que hay mérito suficiente para que ellos vayan a cumplir prisión preventiva por 3 meses. 3 meses. Ordenando su revisión para el 1 de marzo del año 2021. Disponiendo que sea el tercer juzgado de la instrucción que tenga a su cargo el control de la fase preparatoria, y ordenando a la vez que los imputados cumplan esta medida en el CCR San Cristóbalense, tal y como lo ha solicitado el Ministerio Público, que es una cárcel del nuevo modelo penitenciario. Con respecto a Julián Esteban Suriel Santos, José Dolores Santana, Carmona Huacal Bernabel Méndez Pineda, el juez también está ordenando prisión preventiva. La prisión preventiva de Julián Esteban, el juez la fundamenta en esa posesión ilegal de un fusil y 2 armas de fuego. José Dolores Santana, Carmona Huaca Bernabé Méndez Pineda, el juez está dictando en su contra la prisión preventiva porque permanecer ellos en la calle evidentemente que puede contribuirse a que los imputados distraigan prueba o pudieran generar algún tipo de intimidación en su contra a fin de que no lleguen a cualquier tipo de salida alterna, si así lo entendieran las partes. Van a cumplir 3 meses, el 1 de marzo también será la revisión obligatoria, irán al tercer juzgado de la instrucción como control de la fase preparatoria. Y la medida la cumplirán en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís. Contra Fernando Rosa, el juez también está dictando 3 meses de prisión preventiva.
ir a la cárcel CCR San Cristóbalense. El 1 de marzo, el tercer juzgado de la instrucción le conocerá medida de coerción, la revisión de la medida de coerción. Con relación a la señora Carmen Magalis Medina Sánchez y los señores Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, el juez entiende que debe colocársele a ambos un localizador electrónico y someterse a la vigilancia presencial dispuesta por las autoridades correspondientes. Digo la vigilancia porque si hubiera algún tipo de controversia con la compañía de los brazaletes, entonces el Ministerio Público podrá usar esa vigilancia. Si no hay problema, entonces el Ministerio Público podrá prescindir de esa vigilancia y solamente dejarle su brazalete electrónico. Esa medida ya la cumplirá por 3 meses de arresto domiciliario, tendrá impedimento de salida del país y deberá pagar una garantía económica de 10 millones de pesos mediante contrato. Igual medida cautelar el juez está dictaminando, está imponiéndole al doctor Freddy Hidalgo, deberá pagar 10 millones de pesos mediante contrato, se le impondrá un localizador electrónico y una vigilancia presencial. Sí, en el transcurso, la controversia que hay respecto a la empresa colocadora de los brazaletes, se resolviera entonces la vigilancia presencial, vuelvo y reitero, se dejaría sin efecto. Con respecto al imputado Rafael Antonio Germosén, que es el ex contralor general de la República, el juez le está ordenando la colocación de un brazalete electrónico y una vigilancia presencial, reiterándole la misma decisión de que si en el transcurso se resuelve la controversia entre la compañía que coloca los brazaletes y la Procuraduría, entonces se retiraría la vigilancia. Tiene impedimento de salida del país y tiene arresto domiciliario el excontralor general de la República. Con relación al señor Domingo Antonio Santiago Muñoz, el juez entiende propicio pura y simplemente ordenar su puesta en libertad mediante la presentación periódica por ante el procurador fiscal adjunto que tiene a cargo la presente investigación. ¿Qué ha considerado el juez? Bueno, el juez ha examinado los documentos preparados por la defensa técnica de dicho imputado, ha podido corroborar, ha entendido coherente la versión del imputado Alexis Medina con la versión que él nos da y por eso ha tomado esta decisión. La decisión estriba, si hubiera habido la posibilidad de ponerlo en libertad bajo la promesa de presentarse a todos los actos del proceso, el juez hubiera ordenado su libertad pura y simple. Pero ya eso no existe. Si el juez entiende que hay algún viso que genere una investigación, tiene que imponerle una medida cautelar, aún sea sencilla, para atarlo al proceso. Ya el Ministerio Público decidirá en el transcurso de la investigación si arriba un acuerdo con él, si presenta acusación o cualquier acto conclusivo al respecto. Quiero darles a todos las gracias por permitirme, el Señor, conocerle y compartir con ustedes. Que tengan una feliz noche.